Anthony Santander hace historia con su jonrón 40 y se mete en 3 exclusivos clubes. Anthony Santander llegó a 40 jonrones y vino en el mítico estadio de los Medias Rojas de Boston, el Fenway Park, este lunes 9 de septiembre. El jardinero venezolano de los Orioles de Baltimore despachó su tablazo en el séptimo episodio ante el relevista de Boston, John Wisconsin, con la cuenta pareja, una bola y un strike. Santander destrozó un core de 92.6 millas por hora y devolvió la pelota a una velocidad de 103.8 millas por hora por encima de la barda derecha, con una distancia de 407 pies. Un batazo que se hubiera ido en 29 de los 30 parques de las mayores, excepto el Oran Park, casa de los Gigantes de San Francisco. Agua Blanca no bateaba cuadrangular desde el 31 de agosto, cuando la sacó contra los Rockies de Colorado en el Coors Field ante los envíos de Ray Flaherty en la cuarta entrada. El criollo tenía 8 encuentros y 30 turnos sin dar un estacazo. Fue su vuela cerca número 15 contra los Medias Rojas de Boston. El nacido en Margarita, criado en Portuguesa, ya se le había botado a los Patis Rojos esta campaña el 11 de abril en el octavo capítulo ante el pitcher Grant Weiser. De igual modo, Agua Blanca logró su noveno jonrón en el Fenway Park, el parque con más cuadrangulares después del Camden Yard. Como dijimos, Anthony Santander ingresó a 3 clubes selectos con su jonrón 40. El venezolano es apenas el octavo ambidiestro en toda la historia en tener una campaña de 40 jonrones en las grandes ligas. Mickey Mantle fue el primer ambidiestro en conseguirlo en 1956 con los Yankees de Nueva York con sus 52 estacazos. 2 años más tarde, en 1958, Mantle sumó 42 vuelas cercas. La leyenda de los Yankees también lo alcanzó en 1960 y 1961 con 40 y 54 jonrones respectivamente. Posteriormente, Ken Caminiti con los Padres de San Diego y Tom Hoekler con los Mets de Nueva York lo lograron en 1996 al pegar 40 y 41 cuadrangulares correspondientemente. Chipper Jones, el histórico tercera base de los Bravos de Atlanta, lo consiguió en 1999 al disparar 45 estacazos. Lance Berman sonó 42 vuelas cercas en 2002 con los Astros de Houston. Mark Teixeira también se unió a esta lista en 2005 con sus 43 tablazos usando la vestimenta de los Rangers de Texas. Lance Berman repitió con los Astros de Houston en 2006. Ese mismo año, el puertorriqueño Carlos Beltrán con los Mets de Nueva York, al soltar 45 y 41 cuadrangulares respectivamente. Y ahora, como vemos, 18 años más tarde, en 2024, Anthony Santander para ser el segundo latino ambidiestro en alcanzarlo. Orioles de Baltimore ya tiene 8 peloteros con temporadas de 40 jonrones. Gene Hendley fue el primer jugador de Orioles en lograrlo en 1961 con sus 47 tablazos. 5 años más tarde, la leyenda Frank Robinson batió 49 estacazos en 1966 con la divisa de Baltimore. Orioles tuvo que esperar 30 años para que un miembro superara la barrera de los 40 a través de Brady Anderson al sonar 50 vuelas cercas en 1996. El cubano Rafael Palmeiro despachó 43 bambinazos en 1998 con el elenco de Maryland. Chris Davis se convirtió en el cuarto jugador de Baltimore con esta marca al pegar 53 jonrones en 2013. El dominicano Nelson Cruz
lo hizo en 2014 con sus 40 estacazos. En 2015 repitió Chris Davis con sus 47 cuadrangulares, misma cantidad de vuelas cercas que dio Mike Trumbo en 2016. Y ahora, como vemos, Anthony Santander con sus 40 hasta el momento, porque todavía quedan algunos partidos en esta ronda regular. Si hablamos de venezolanos, es el noveno. Antonio Armas fue el primero con sus 43 estacazos con los Medias Rojas de Boston en 1983. Andrés Galarraga lo hizo en tres ocasiones de manera consecutiva, en 1996 y 97 con los Rockies de Colorado, con 47 y 41 vuelas cercas respectivamente, mientras que conectó 44 jonrones en 1998 con los Bravos de Atlanta. Richard Hidalgo sonó 44 cuadrangulares en el 2000 con los Astros de Houston. Después vino Miguel Cabrera en temporadas seguidas 2012 y 2013 con 44 tablazos con los Tigres de Detroit. Carlos González pegó 40 jonrones en 2015 con los Rockies de Colorado. Pasamos a 2019. Eugenio Suárez con sus 49 vuelas cercas con los Rojos de Cincinnati. Ese mismo año, Ronald Acuña conectó 41 bambinazos con los Bravos de Atlanta. En 2021, Salvador Pérez despachó 48 cuadrangulares con los Reales de Kansas City. En 2023, volvió a repetir Ronald Acuña Jr. con 41 estacazos con los Bravos de Atlanta. Y ahora, Anthony Santander en 2024 con los Orioles de Baltimore con 40 jonrones hasta el momento. Y los que dicen que dar 40 vuelas cercas es fácil en una temporada, el venezolano es apenas el tercero que lo consigue en 2024. ¿Quiénes son los otros? Aaron Judge y Shohei Ohtani. El margariteño terminó la jornada de 4-2 con 3 empujadas y una anotada para lograr su juego número 32 multi-hit en el año y el 171 de por vida en la gran carpa. Anthony Santander quedó a 6 empujadas de las 100, algo que nunca ha podido lograr en su carrera en la MLB. ¿Creen que pueda alcanzar esta marca y con cuántos jonrones terminará esta temporada 2024? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas en tus diferentes redes sociales. Si no te has suscrito al canal, dale a la campanita para enterarte de noticias como esta de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo. No me queda más que despedirme y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.